Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. De Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Muy buenas tardes, nuevamente como cada martes a partir de las 15 horas con Justicialismo Peronista. Bienvenidos compañeras, compañeros, bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos a compartir dos horitas de pensamiento, reflexión filosófico, ideológico y doctrinario justicialista, en orden a lo que debe definirse como correcto. Diría que nuestra filosofía justicialista, plasmada en la obra literaria llamada Comunidad Organizada, nuestra ideología justicialista, plasmada también como estatuto revolucionario, como sistema jurídico de los argentinos y Carta Mayor, Carta Magna, en la Constitución, en el cuerpo dogmático de la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949. Entonces, bienvenido a la reflexión filosófica justicialista, al desarrollo, al pensamiento ideológico justicialista y a la aplicación de ambos a través de la doctrina peronista. Y esa sería la expresión correcta. Como Evita nos dijo, nunca te olvides, en este martes 30 de abril de 2024, nunca te olvides que lo único que un gorila te va a dar es siempre más dolor, miseria y pobreza. Y por la duda, la acompañó también Juan Domingo Perón cuando nos dijo: maldito sea quien a nuestro lado simula ser compañero peronista, pero en la hora de las decisiones nos ha de clavar un puñal en la espalda. Así es la cosa, y de esto podemos llenar un corral. Entre caballos de Troya y traidores, o sea, hoy en la Argentina, ¿quién le niega una traidor? Son todos solidarios. ¿Quién le niega una traición a alguien, no? Las relaciones políticas oficiosas, en la editorial que nos convoca hoy, las relaciones oficiosas, miren, tienen una práctica que data de muchos años, sobre todo en Europa, con todo en especial con el aporte y el ámbito de las familias distinguidas europeas en un principio, lo que se llama la aristocracia, no la oligarquía, la aristocracia, y su medio natural de establecer relaciones, tampoco la nobleza ni la monarquía, sino la aristocracia, repito, ni la oligarquía, ni la monarquía, ni la nobleza, sino la aristocracia, ¿sí? Y su medio natural de establecer relaciones, con esta manera efectiva para realizar grandes propósitos. Luego de la Guerra Civil Española, por ejemplo, fue el marqués de Lequerica, que era un aristócrata no noble, quien asumió como artífice directo el entendimiento entre España y, por ejemplo, los Estados Unidos. Digo, para restablecer relaciones diplomáticas y eso. Hoy los países centrales del mundo cuentan con comités de reflexión y relaciones oficiosas que aportan el pleno ejercicio del terreno fecundo para establecer las garantías necesarias de amistades recíprocas, ¿sí?, en orden a equilibrar lo que no puede invocarse en torno a las internas leyes del protocolo diplomático, muchas veces anodino, es decir, sin sabor, que tiene la relación diplomática del derecho internacional. Y entonces aparecen estos operadores, o llamarle no inteligencia, no servicio de inteligencia, sino llamarle diplomacia discreta, que permite lo que acá mal llamamos roscas políticas, es trabajar en orden a temas comunes, ¿sí?, como si fuéramos aves de un mismo plumaje, con quien sea, con españoles, con franceses, con ingleses, con quien sea. Ha quedado fehacientemente acreditado que es posible formular y establecer una red completa de amistades recíprocas, es decir, en una sintonía tal que se asemejen a aves de un mismo plumaje, como dije, consensuando las asimetrías existentes en orden a las características culturales, tradicionales, políticas, económicas. Vea, las misiones diplomáticas, el embajador y sus allegados en el cuerpo diplomático son como la abuela, jamás va mal del nieto, ¿sí? Están para dar la mano y firmar los convenios
que se produce por obra de las relaciones oficiosas. Primero se trabaja en las relaciones oficiosas para después desembocar en el, y esto todavía acá, después de los gobiernos de Perón, parece que no se entiende bien, les cuesta mucho a la gente, y las veces que hemos hecho el esfuerzo de poder hacerlo, la verdad es que terminamos con éxito en ninguna parte. Me refiero al evento con Nicolás Sarkozy y Cristina Fernández de Kirchner allá por el 2007. La verdad que fue todo un esfuerzo de 2 años, como dicen en mi barrio, al pedo. Se coordinan las acciones de un mismo propósito, que realiza un esfuerzo mayor en sentido de eliminar desigualdades de la confrontación complementaria habitual de las relaciones internacionales. Si no, acá tenés las cuevas, como el CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, donde está escrito como operador, ¿no? O sea, como vocal titular, Jorge Enrique Tallana, el Pilo Bordón, Gustavo Vélez. Y entonces se anda a preguntar a qué responde esa asociación que fundó Henry Kissinger y fortaleció con fondos y aportes George Soros y otra gente más. O sea, cuando estoy hablando de relaciones oficiosas, estoy hablando de gente, compañeros, militantes, que tienen las habilidades asumidas para hacer estas cosas y que van en representación de la patria y del pueblo argentino a defender las condiciones de nuestro gobierno. Nosotros tuvimos casas argentinas en algunos lugares que después terminaron siendo la estadía económica o gratis de los hijos, los nietos, los cuñados, la sobrina, la novia de los dirigentes, ¿sí? Pero no tuvieron nunca la posibilidad de poder nada, absolutamente nada. Y esto es su propósito porque gracias a Lula, al anterior, Mau Carrillo García, un compañero con el cual estudiamos relaciones oficiosas, fue una bequita que me dieron en Itamaraty. Los brasileños tienen amplio conocimiento y ejercicio de estas cuestiones. Bueno, Mau Carrillo García, compañero ya fallecido, me dijo un día: che, Omar, ¿qué pasó que ustedes están tan lentos con esto, ¿no? Con este tema de relaciones de oficio? Bueno, realmente no tenemos cuadros políticos. Cuando Perón nos mandó a instalar a los agregados obreros en las embajadas, en la misión diplomática, calcule que agregado obrero no existe ningún propósito, convenio, derecho diplomático, derecho público internacional, no existe. Sin embargo, estos agregados obreros, distintos a los agregados militares, los agregados obreros se dedicaron casualmente a establecer las tareas importantes de relaciones de oficio. El último, a mí me tocó vivir como experiencia, sí, hasta hablar con el ministro Ricardo Otero, siendo funcionario también de gobierno, al agregado obrero en China, en Pekín, en ese momento. Y tuvimos una entrevista con Mao Zedong y compañía. Lamentable, es un recuerdo lindo, un poco lamentable, digo, porque el despacho de Mao Zedong, detrás de él, había 2 banderitas con 10 ideogramas chinos cada uno. Entonces, la pregunta de Mao Zedong a nosotros fue: ¿cuál es la síntesis de la revolución justicialista? ¿Cuáles las ideas principales, rectoras de la revolución justicialista? Y yo lo miraba a Otero me miraba a mí, le digo: che, ¿a qué se refiere? Entonces yo empiezo a hablar, bla, 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 con un manejo bastante importante de lo que es la ideología y compañía, y la filosofía, y se empieza a reír, y me hacía con la cabeza que no. Entonces, pero concretamente, si cuál es, entonces el traductor me insistía de vuelta, un viejo amigo que ya falleció también, Su Lu Wong, y entonces le pregunto: ¿pero qué me quiere decir? Que la síntesis de la ideología justicialista está en estas 2 banderas que tiene él en su despacho, a su espalda, colgado a la pared, y que eran las 20 verdades peronistas, 10 en cada bandera. Más claro, échale agua. Y acá Carlos Sanín y un par de boludos más le fueron a vender la revolución maoísta en la Argentina. Y Mao Zedong le contestó: muchachos, ¿ustedes no se enteraron que hubo una revolución justicialista que incluso superó a la revolución cultural china? Estos son los idiotas útiles que después no tuvieron funciones de gobierno gracias a los votos peronistas. Por eso, cuando empecé esta editorial, hablé de la traición, dicho definido por Perón. De esta manera se trabaja en cooperación, se traba, por supuesto, porque esto no permite hacer nada,
Pero digo, de esta manera se trabaja en cooperación de aportes mutuos en la comprensión de distintas problemáticas económicas, culturales y sociales, sin caer en el determinismo, ni menos aún en el igualitarismo positivista, ¿sí? Pues precisamente se valoriza el principio de que los pueblos valen por sus diferencias, es decir, ese aporte es el que complementa efectivamente el aporte esencial a un propósito de interés común entre las partes. Tanto las fuerzas políticas como los pueblos valen en función a las sumas complementarias de sus diferencias. Y esto es fundamental en las relaciones políticas internacionales. Que la Cancillería no les interesa. En este aspecto vale señalar que todos los pueblos del mundo tienen propio linaje, su propia naturaleza y cultura, y valen precisamente por su diferencia y no por sus similitudes. Igualar pueblos y naciones en un mínimo común, como está haciendo tratando de hacer el sionismo israelita con los palestinos, al exterminarlos a todos, tratan de igualar con el espanto, con el terror, ¿sí? Pueblos y naciones a su mínimo común, equivale a provocar un genocidio, como que está practicando el gobierno sionista de Israel con los palestinos, un genocidio, o sea, eliminando una raza, ¿sí? También no existe ni amigos ni enemigos permanentes en estas relaciones políticas, sino intereses estratégicos al orden irrevocable de lo recíproco, al orden irrevocable de lo recíproco, del ida y vuelta. Las relaciones oficiosas poseen tres cotas de tarea para evaluación de las iniciativas que le compete a sus intereses. La primera instancia es el comité de reflexión, la segunda es el comité de ejecución. Ninguno de ambos son organismos oficiales y, por último, o bien el área de gobierno competente para su realización oficial o una organización de la comunidad involucrada como ONG en el proyecto para su realización privada. El Estado Nacional, sea gobierno o comunidad, porque tanto el Estado Nacional, el gobierno es el que administra el Estado Nacional, el Estado Nacional somos toda la sociedad argentina. Por eso el Estado Nacional, sea gobierno o comunidad, divide la tarea según las relaciones geopolíticas de competencia a una región o país. Un comité de reflexión es el encargado de estudiar las perspectivas económicas y políticas de los próximos años, por ejemplo, en el Mercosur. Su función es la de establecer una estrategia de acción pragmática para que Argentina intente alcanzar sus objetivos en una visión a mediano plazo. El diagnóstico sobre el balance de la situación, la coyuntura y las relaciones para creer en el porvenir de los países sudamericanos no se difunde a terceros, sus integrantes no emiten conclusiones previas, no profetizan jamás y solo interrogan. Eso sería trágico para el argentino medio, porque no sacar conclusiones previas ni profetizar es imposible, tenés que dar un calmante. El ejercicio de este trabajo político es de observadores itinerantes para aplicar la ley no escrita de la diplomacia y realizadores previos a los eventos que luego se vuelcan a realización efectiva de las relaciones oficiales o diplomáticas o gubernamentales. Son asesores especiales, aconsejan a los ministros, empresarios o simples ciudadanos en temas puntuales internacionales con el Mercosur, por ejemplo. Se intenta soslayar los textos anodinos, que no tienen sabor a nada, de las cancillerías y el bullicio gratuito entre las capitales del Mercosur y el resto del mundo, por los probables excesos de lenguaje de los funcionarios. Yo veo que, tratando de dar un golpe de mano a Alberto Olmedo, que es el presidente del Parlasur, casualmente quedaron como el culo en todos lados, ¿sí? Sobre todo en el Mercosur, ¿sí? Por eso los trapos se lavan en casa, no públicamente. Yo sé que la militancia de izquierda es ávida a tener enemigos, porque si no, no puede militar, pero que, por favor, primero está la patria, después el movimiento de la que quieran, el radical, el peronista, que quieran, y por último los hombres, ¿sí? ¿Está? O sea, preserven primero la patria, después lo que representan, y por último peleense en el baño con quien sea, ¿sí? Por los probables excesos, ¿sí?, del lenguaje de los funcionarios, las querellas y las animosidades debidas a las divergencias en actuales situaciones, por ejemplo, de guerra que tiene Europa. Y en especial, además, las limitaciones sustantivas provenientes de los pactos y protocolos preexistentes de los países, que siempre concluyen en obstáculos insoslayables. Desarrolla los países del Mercosur
a representarse fuertes y vigilantes para que ocupen en el mundo un lugar a la medida de sus potenciales. No se puede improvisar con dirigentes no dotados de los elementos indispensables del análisis geopolítico en los aspectos de rigor económico, ¿no? Por ejemplo, y rigor político, desde luego. Teniendo además interés en desarrollar la riqueza de Argentina, el más rico de América Latina, es el país más rico de América Latina, que posee una masa de riqueza en términos de bruto acumulado nacional de capital fijo superior a un 150% de los países centrales de la Unión Europea. Por ejemplo, tiene un patrimonio en riqueza en términos de bruto acumulado nacional de capital fijo que es un 120% superior al de Francia, un 170% superior al de Alemania, un 150% superior al de España, un 100% superior al de Inglaterra, más Irlanda, más Escocia, ¿sí? Que es el Reino Unido, pero ahí de la isla, ¿no? No al resto, porque son 54 países del Commonwealth y aparte 14 países colonia. O sea, obviamente no, Argentina no supera eso. Pero de resto, sí, tiene un promedio de un 150% más de varios países de la Unión Europea, como dije. Riqueza no movilizado, o bruto acumulado nacional de capital fijo no movilizado en recursos primarios, con una masa de población pobre que alcanza a 7 de cada 10 argentinos. Y se trata de desarrollar insumos primarios, materia prima, en productos elaborados con alto valor agregado, que es lo que quiere todo el mundo. Es de vital importancia el acabado conocimiento de todo el dossier que esta gente pueda desarrollar. Por ejemplo, en materia de política de expansión agrícola industrial, las inversiones directas que faciliten una relocalización de patrimonios europeos o norteamericanos, ¿sí? Quieren relocalizar patrimonio, pero no a través de comprar el LICS del Banco Central, como algunos idiotas piensan, sino de inversiones definitivas en divisas, de inversiones industriales. Quieren relocalizar patrimonio europeo y norteamericano ante las situaciones mundiales de guerra y un amenazante derrumbe del dólar. El dólar se está derrumbando. ¿Se entiende? Entonces tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, para poder, si la cuerda la ganan las ratas de la finanza, como este Caputo y compañía, vamos muertos, ¿eh? ¿Sí? Van a vender deuda externa argentina a cambio de embolsar plata. Entonces, el desarrollo del comercio bilateral, la construcción de avales y garantías documentarias y las acciones recíprocas para la implementación de inversiones financieras en términos de orientación selectiva de créditos comerciales en producción. La exposición de las situaciones que interesan deberá hacerse con lenguaje docente para tratar de evitar los excesos mediocres también, y obtener las satisfacciones deseadas por las fuerzas reales y potenciales de los países del Mercosur. Y que los países centrales de Europa, Rusia y China, tanto como los países integrantes del BRICS, no tendrían jamás interés en negar. De los 5 países fundadores, de los 10 países que son ahora, y de los 30 países que se van a sumar en octubre de este año, en Kazán, región de Rusia, donde se va a celebrar la 16ª cumbre del BRICS, o sea, la cumbre 16 del BRICS, donde se va a reunir el 53% de lo que produce el mundo en términos de países. Se van a reunir todos los países que producen el 53% del PBI mundial, del Producto Interno Mundial, o sea, de lo que facturan, de lo que vende cada año. Por ejemplo, y evitar, estos muchachos quieren relocalizar patrimonio acá, y evitar tener que lidiar por países como España, que está dividido en 50 pedazos, con un país satélite de la Comunidad Económica Europea como Irlanda, ¿sí? Siempre sublevados, y de países sublevados siempre, al capricho británico, que es infumable, y que genera inestabilidad para relocar patrimonio como ocurre hoy. Muchos países europeos están mirando con mucho cariño, porque somos el país, voy a ser más sincero, muy dotado con historia política real, como fue la Revolución Justicialista, y por eso siempre tienen una nostalgia concreta de mirarnos como los países más dotados después de haber hecho una revolución como la justicialista, por más que la progresía y el liberalismo lo niegue, ¿sí? Los europeos no son estúpidos y saben perfectamente qué es la Argentina de Perón.
Las estructuras no gubernamentales en países del Mercosur y de Argentina como país promotor, uniendo a Venezuela, Bolivia, Ecuador e incluso Irán, podrían acordar eventualmente, después explico por qué Irán, mediante estos mecanismos, una relación de desarrollo sustentable a las inquietudes políticas, comerciales, etcétera, desde el Patronato Estatal Comunitario de la América Latina, en América Latina con el Mercosur, y tal vez la Argentina, si tuviéramos sensatez, pudiendo liderar este proceso. Por ejemplo, el equilibrio de las prestaciones indica que nuestro país puede beneficiarse con las relaciones europeas de Oriente Medio para colocar sus productos alimenticios. Ahí estaba viendo un proyecto muy bueno de unos compañeros del Norte Grande que están intentando constituir un Consejo Nacional Alimentario, un proyecto, sensacional, muy valioso, ¿sí? Digo que para colocar sus productos alimentarios y sus productos de alto valor agregado de manera directa con estos países garantizados, con garantías estaduales provenientes de las abundantes materias primas elaboradas como productos exportables desde nuestro país, ¿sí?, hacia los países europeos, desfavorecidos ahora por los tropiezos, los horrores que produce la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la caída del dólar como moneda de reserva y de cambio. Y las masas dinerarias en materia de subsidios a estos países en situaciones de hipótesis beligerantes se hace cada día más compleja para la economía y las finanzas occidentales, ¿sí? Intermediando con una banca controlada y sin corrupción. Hoy la corrupción se ha convertido en un sistema de control social, lo dije el otro día. Se garantizan los créditos documentarios en materia de producción por contratos comerciales de producción, es decir, contratos comerciales de producción que permiten constituir fideicomisos de administración para que no haya ningún riesgo a la hora de desarrollar los proyectos de producción de ningún inversor extranjero. Es decir, se produce lo vendido, lo previamente vendido, y como programa de exportación a las regiones que vayan como destino, se favorecen las exportaciones en euro y en dólares del Mercosur. Y la moneda del Mercosur también, ¿no? ¿Sí? Si bien el porvenir económico depende de las intenciones, de la sabiduría de unos y otros, es decir, del oficialismo y la oposición, la sobrevaluación del euro y las relaciones con los países, como la sobrevaluación del BRICS, y las relaciones con los países del BRICS, del euro y del dólar, la sobrevaluación de la moneda del dólar y del euro, y las relaciones con los países del BRICS, cada día más extendido, en contrapartida, favorece las inversiones de los países centrales fuera de la Comunidad Económica Europea. ¿Se entiende bien? Lamento muchísimo que nuestro país no forme parte del BRICS. Hubiera sido un atajo y un corte de camino muy importante. Por ejemplo, en América Latina, especialmente en Argentina, por sus simetrías culturales que tenemos con los países centrales de Europa. Los hermanos de Brasil también, pero quedaron un poco en la lengua y en la cultura reducidos al país lusitano, decía Portugal. Aunque tenues, aún persisten, ¿eh? No deberemos olvidar jamás que en la actualidad Argentina vive un desequilibrio permanente, ha devaluado su moneda, su credibilidad y su palabra para muchas partes del mundo. Conclusiones. Primero, no existen ni países amigos o enemigos, solo existen intereses permanentes. Permanentes. Por regla general, muchos países del mundo tienen apetito, ¿sí? Pero nosotros la comida. Y créame que tenemos mayor capacidad de producir alimentos que Brasil lejos, ¿eh? Las relaciones oficiosas y de oficio, no oficiales, se practican desde tiempos inmemoriales, desde Roma, porque Grecia es una leyenda, nunca existió el imperio greco-romano, bueno, existió el imperio romano, después el imperio otomano, ¿sí? Permite unir voluntades como si fueran las prácticas relaciones oficiosas, como si fueran aves de un mismo plumaje, detrás de intereses mutuos y recíprocos, eludiendo los textos pasivos de la diplomacia y evita los pactos diplomáticos preexistentes y la corrupción permanente de la diplomacia. Cuarto, se necesitan desarrollar relaciones oficiosas con capacidad de gestión reflexiva y ejecutiva de tipo político, económico, financiero y comercial. Y entonces no tenemos mejor que hacer una pausa musical y yéndonos a escuchar al señor Edmundo Rivero en ese tema de Homero Manzi,
que pasó a la inmortalidad con el nombre de Sur.